Tratara de privación de libertad, estarían por fuera, pero están por dentro, ¿no? ¿Ustedes no los insultan, no les dicen nada? ¿No los insultan, no los...? ¿Quieren el tiempo? Ajá. Permiso. ¿Me puedes explicar algo, Paco? Sí, dime. ¿Esta área que hay pacientes aquí en este piso? No. Esta área son los vestidores. ¿Este es el baño? Sí. Ok. ¿Y esta? Igual, pero el de hombres y el de mujeres. ¿Baño y vestidor? Sí. ¿Y es, también? ¿Este es de hombres y este es de mujeres? Sí. ¿Pero no hay ningún paciente aquí? No. ¿Ya se liberó la cocina? Ya. ¿Ya se liberó la cocina? Ya. ¿Habla? Sí. Pero ahorita por el momento, pues ahora sí que no las ponemos otra vez. ¿Dónde te abro de aquel lado? No. Yo te pregunto por lo de los quejiditos aquellos que salieron en el video pasado que tomé. Quise venir a cerciorarme si en este piso había pacientes o algo por el estilo. Porque es justo aquí cuando estábamos moviendo la puerta, empujándola, que se vea las cadenas, cuando empiezan los quejidos. Ah, licenciado, el abogado de parte de la señora Candelaria, compañero. ¿Va a pasar? No, adelante. No, lo que pasa, estamos dando por un problemita de aquí, lo que pasa... ¿Que pensaron que había aquí pacientes? Digo que no. ¿Qué, perdón? Que había pacientes aquí, le digo que no. Aquí lo no sabe pacientes. No, miren, no se preocupe. La vez pasada venimos, tomamos un video aquí, pero se escuchan quejidos. Y después una carcajada tétrica. Entonces pensamos que en esta área o de este lado había pacientes. Ese es... Pero está raro, ¿no? ¿Ya trajeron eso, Cande? ¿Ya? Pásale. ¿Qué les faltó una? Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Aquí tampoco vi nada. Nada que tenga que ver con... corrupción. Buenas tardes. Nada. Nada. Entonces, a ver, que decían que estaban torturando la judicial a alguien aquí. Dietista,
Nada. ¿Estamos en un completo? No, ya está. Ya.